A raíz de la Revolución Verde, que comenzó a implementarse en Argentina hacia mediados del siglo XX, se fue generando una transición de una agricultura de traición a sangre, donde el agricultor era quien seleccionaba y mejoraba la genética de los cultivos, a una agricultura mecanizada y de altos rendimientos, donde las semillas son proveídas por compañías semilleras multinacionales. Y para obtener los altos rendimientos esperados, se aplica un paquete de fertilizantes, pesticidas y herbicidas, entre otros agrotóxicos, que generaron y siguen generando grandes transformaciones en el ambiente por sus grados de toxicidad. Estos cambios en el uso de la tecnología para el agro tuvieron su mayor desarrollo a partir de la década de 1990. En los últimos 15 años, el área ocupada por los cultivos de la soja creció notablemente, representando más del 56% de la superficie cultivada. Este proceso de transformación del agro fue posible por las alianzas entre los multinacionales y las organizaciones de productores ligados a las empresas en el ámbito local y en el estado. El uso de millones de litros de agrotóxicos es expuesto a las poblaciones rurales, en especial a los trabajadores que participan de la aplicación, a la exposición de productos que afectan gravemente la salud y el ambiente. En Argentina se utilizan alrededor de 300 millones de litros de agrotóxicos en 140 millones de hectáreas de cultivos transgénicos. Escuchemos el testimonio de una vecina. Bueno, yo que soy Marta Castro de Villa Ruiz y quiero decirles que, bueno, hace 60 años que vivo acá y, bueno, siempre hubo este problema, siempre estuvo con la fumigación, nadie hizo nada, nadie respetó a la gente siempre luchando para que, porque eso no puede ser pegado a Ruiz. Solamente chicos con alergia no pueden sembrar nada, estamos viviendo como en un infierno. Y esto no es de ahora, cuando estaban los aviones, iba para todo el pueblo y está contaminada el agua también. No sé lo que esperan, que se muera la gente, porque quieren mejor el porvenir de lo económico que de la gente. Eso es lo que yo veo. Gracias. Ecología nos brinda una posibilidad de revisar y de reconstruir vínculos de nosotros como seres humanos, con otros seres humanos, con el alimento que consumimos, con las formas en que se produce ese alimento, con los saberes asociados, los locales, ancestrales, los saberes científicos, con las tecnologías, con otros seres que no son humanos, con las culturas, las diferentes culturas y con nuestra espiritualidad. En ese marco de reconstrucción, la agroecología se propone como una forma de producción que es a la vez eficiente y respetuosa, respetuosa de personas y respetuosa del ambiente. Se sale de la lógica de tipo industrial, la lógica de la agricultura química, donde siempre se abordan los problemas desde la misma perspectiva, aplicando en general insumos químicos que son contaminantes y nocivos para la tierra, para los trabajadores rurales, para las comunidades aledañas, a los campos cultivados. Y propone que la producción sea segura, sea armoniosa con la naturaleza y que se produzca de la manera en que las comunidades saben y siguen aprendiendo cómo llevarlo adelante. En ese sentido, y dada que hay sobrada evidencia de los impactos sociales, económicos y ambientales del modelo de agricultura industrial, entender que la agroecología propone un cambio profundo en donde el ser humano debe revisar esa ilusión de que es el rey detentor de todo lo que lo rodea y ponerse en un plano más de respeto y de igualdad con todo lo que lo rodea y de lo que es parte.